Para el retraso, damos comienzo a la rueda de prensa de presentación de Casmi como nuevo jugador del Club Deportivo Aleganés. Empezamos con unas palabras de nuestro director deportivo. Chema, por favor. Hola, buenos días. Eh, estamos ante la presentación de, de Yassin, jugador que ayer ya tuvimos la suerte de verlo jugar un rato en Mutarque. Como sabéis, viene del de, de Rayo Vallecano, de Primera División. Eh, yo sobre todo quiero destacar que, que llevamos ya es verdad un tiempo hablando eh, desde la primera conversación que tuvimos con sus, sus representantes eh, su intención siempre ha sido clara más allá de que ha habido rumores eh, por el tipo de jugador que es por ser delantero eh, de otros equipos de segunda división incluso de fuera pero siempre ha tenido en la cabeza el poder eh, vestir este año y el que viene nuestra camiseta, ¿no? Eh, es un jugador, como sabéis, que francés, eh, nacionalidad también marroquí, que comenzó a jugar en su país eh, y lo denomino un poco, pues también un poco como nuestro club, ¿no? Pues ha sido un obrero del fútbol que se lo ha trabajado muy mucho, que ha tenido que recorrer muchos campos de de segunda división B y picar mucha piedra durante muchos años para poder conseguir llegar a, al fútbol profesional, ¿no? y, y encima llegó y, y teniendo no sé si la suerte, porque seguramente los equipos que ha estado él también ha ayudado mucho, eh, consiguiendo incluso ascensos con su con sus equipos, ¿no? Eh, darte la bienvenida yasín, agradecerte eh, que hayas apostado por nosotros y, y desearte toda la suerte del mundo. Gracias Chema, yasín por favor, unas palabras. Sí, eh, bueno, uh, buenos días a todos primero y bueno, contento de estar aquí, agradecer la palabra de Chema y como lo ha dicho, desde el primer momento mi, mi idea era, era clara, es cierto que hubo varios intereses de, de equipo de segunda y de fuera que, que bueno, incluso estaban mejor clasificados que el de ganés, pero... Conociendo un poco el club, al haberme enfrentado con, contra él yo, bueno, el año pasado, por no, por no ir más lejos, en el playoff de Ascenso en la Liga, bueno, sabía dónde venía. Tenía un ex compañero también que me ha ayudado mucho, Kevin Rodríguez, me ha hablado del club y la verdad que ha sido una, una sorpresa muy, muy grande ver todas las instalaciones. Al final, nosotros, bueno, yo sabía lo que era el Leganés de fuera, viéndolo de fuera, pero. De dentro es espectacular, eh, desde arriba hasta, hasta las instalaciones y bueno, la gente que trabaja aquí, todo, todo muy bien, el trato muy bien. Y eso lo agradezco y al final, bueno, eh, esto me quiere, me quiere hacer que, que cuando pueda jugar, pues ayudar lo máximo para, para intentar devolver al de Gane donde se merece. Gracias, Yacine. Vamos ahora a las preguntas bueno. de los compañeros de la prensa. Empezando por Hora Blanquiazul, por David Pineros. Buenos días y bienvenido, Yasin. En primer lugar, ¿cómo te sentiste ayer jugando tus primeros minutos con el Lega? ¿Qué te pareció, Butarque? Eh, bueno, eh, buenos días primero al periodista. Y bueno, eh, muy feliz primero por debutar. Eh, bueno, eh, uno siempre suena a debutar con un gol y todo, pero lo he hecho con victoria y eso es más importante en la situación en la que estamos. Pero bueno, eh, contento, sabía que iba a ser difícil a nivel personal por el tema que llevo seis meses sin jugar eh, aunque estaba entrando con el primer equipo de, de Rayo pero siempre uno necesita competir y al final bueno cuando uno no compite pues le cuesta un poco más a coger este ritmo eh, después butar que bueno ha sido como me lo esperaba la verdad la afición bueno apoyando bueno al inicio un poco menos por el, el resultado anterior pero bueno eh, muy pronto se han puesto en el partido para ayudarnos y, y al final lo hemos conseguido el partido de ayer ha sido un partido un poco trampa. Toda la gente se esperaba que juevas el colista y que, y que le vas a meter cuatro, pero la gente se equivoca mucho. En segunda hora y más en la segunda vuelta, todos los puntos son importantes. Que juegas mm -hmm. contra el colista como, como el primero. Al final ha sido una, una victoria corta, pero trabajada y sufrida. Y bueno, estamos contentos de, de dar los tres puntos a la afición. Y, y ahora, bueno, mirar adelante y, y a pensar en Tenerife, a sacar los tres puntos ahí. En segundo lugar, en las últimas temporadas tu número de goles no ha sido muy alto. ¿Qué crees que puedes aportar como atacante con tu juego? Sí, eh, bueno, los números. Eso es cierto que siendo delantero siempre se nos juzga así, pero yo, yo cojo siempre el ejemplo de Benzema, que al final un delantero tiene que ser más que, que uno que mete goles. Es cierto que yo quiero meter goles y soy el primero que lo quiero y, y eso va a ayudar al equipo, pero aparte de esto tengo que llevar compromiso, humildad y, y trabajo. Bueno, esto, bueno, eh, a partir de ahí te puede caer el lauguelé, como, como no, pero lo que no puede faltar es actitud y, y, y compromiso. También una pregunta para Chema: último día de mercado y muchos nombres han sonado para salir: Sabin Merino, Tarín, Borja Garcés o Arnaiz. ¿Podrías confirmar o desmentir alguno de los rumores? Si sí, a falta de 10 horas sacamos todos esos jugadores, sería una auténtica barbaridad, ¿no? A ver, hay muchos rumores en el mercado invernal, hay muchísimos más el último día. Eh, como dije el otro día en la presentación de, de Alan, estamos trabajando o se ha trabajado en todo este tiempo, hasta el último día, vamos a trabajar e intentar mejorar la plantilla, pero veremos lo que pasa de aquí a las 12 de la noche. ¿no? Además, viendo que el Míster no tiene un portero fijo actualmente, ¿os planteáis fichar a otro portero que incremente la competencia? Es que vuelvo a lo mismo, ¿no? Y eh, soy repetitivo, pero es verdad, es que quedan 10 horas. Eh, vamos a ver lo que pasa, vamos a intentar mejorar eh, y ver también un poco cómo está la situación, incluso a nivel de fichas, que aunque quisiéramos, igual en estos momentos, a estas horas, ni se podría. ¿no? Tres últimas para ti, Yacine, vale. de Javier Martín, el diario As. Bienvenido a Leganés, dos dudas. La primera, quería que te definieras como jugador. Todos tenemos en la cabeza la percepción de que eres un delantero para jugar de referencia. Pero también se te da bien jugar de segunda punta. ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Cómo te define? Bueno, es complicado definirse uno, uno mismo, pero bueno, yo siempre he jugado de punta referencia. Es cierto que por mi, mi manera de jugar me gusta entrar en, en contacto con la pelota y bueno, no soy el que va a coger el balón y va a recatar a 10, pero sí que soy muy asociativo y bueno, en este equipo he visto ya mis primeros entrenamientos en el partido que se puede asociar y bueno. Segunda punta, punta, extremo, lo que sea. Yo al final yo estoy a, a la disposición del míster y lo que más importante es es sumar para que el equipo suma otra vez y ya está. Yo creo que mmm, lo que puedo aportar, bueno, como me defino, soy muy trabajador y bueno, se ha visto en mi carrera que al final, bueno, como lo ha dicho Chema al inicio, he trabajado mucho para llegar a este nivel y bueno, eh, sé la dificultad que es para llegar a este nivel y a un club de, de esta altura y bueno, darlo todo en el campo y a partir de ahí, bueno desear que todo me salga bien y que salga bien al Leganés. Y la segunda pregunta, ¿en algún momento te entraron dudas de venir al Leganés por la situación clasificatoria que atraviesa? No, justamente, como, como ya he contestado antes y como Chema lo ha dicho también, es que he tenido equipos, no voy a dar nombre, pero que estaban muy, muy bien clasificados y, y no he tenido dudas. Siempre ha sido un contacto muy... Muy directo con Chema y mi representante. Eh, sabían la idea que nosotros queríamos venir aquí. Chema ha hecho también todo lo posible para que él llegue. Y la verdad que ha sido todo, todo rápido. Y, y bueno, eh, después bueno, el tiempo que me metí yo de acuerdo con el rayo, pero él le gané, estaba más o menos hecho ya desde tiempo. Y bueno, agradecer también la confianza que han depositado en mí, que sea Chema, el directiva o, o el cuerpo técnico. Y, y ahora desear que, que, que lo devuelvo todo en el campo, Eso es la, la mejor respuesta que les puedo dar. Dos últimas para Chema antes de acabar. Eh, la primera es sobre las opciones de salida. Se está hablando de los nombres de Borja Garcés y Sabin Merino para dejar el club en estas horas. Los dos son delanteros. ¿El club contempla ambas bajas o solo se daría luz verde a una? Es que no. no es un poco volver al hilo de una pregunta anterior, ¿no? Eh, estamos en final de mercado. Lo que no vamos a hacer, como, como os he dicho antes, ¿no? Lo que intentamos es mejorar, no empeorar. Eh, y de aquí a las 12 de la noche, eh, el club, si se dan ciertas situaciones, que parece ser que en esa pregunta ya se dan por hechas, eh, cosa que en algunos casos no es, eh, pues se valorarán. Pero siempre pensando en lo mejor para el club y para la plantilla. Y en cuanto a los fichajes, ¿son las posiciones de mediocampista y portero las dos únicas que busca el club o está abierto a cualquier otra opción? A ver, el último día de mercado tenemos claro ¿no? en el, en, dentro de la plantilla lo que podíamos necesitar. Pero es otra vez lo que te digo. Podemos tener pensamiento de que necesitamos dos, tres cosas, cosa que ya es lo veo muy complicado hacerla, pero es que encima a día de hoy, no, a estas horas, no tenemos ni fichas disponibles. O sea que eh, intentaremos en estas horas, si se puede, eh, intentar mejorar la plantilla, pero lo que no haremos jamás, eh, sinceramente, es empeorarla. ¿no? Gracias, Chema. Gracias, ti. Sí. Buenas tardes gracias. a todos.